Dios le bendiga, Dios le guarde desde República Dominicana, Pastora Kenia Fernández para las Naciones. Es para nosotros un sumo placer darle la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan a, a través de nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube. Bendito sea Dios, maná del cielo, el Ministerio para las Naciones. Un abrazo y un beso a la distancia. A todas las personas que nos honran con su sintonía. En el día de hoy queremos tocar un tema y es concerniente a lo que es por celebrarse el día de San Valentín. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros queremos, dice la palabra, que nos conforme a los rudimentos de este siglo. Y nosotros estamos aquí para traer una palabra a la luz. Vamos a considerar la escritura en el Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 16. Y por ser palabra de Dios, será leída en el nombre del Padre. Gloria sea el nombre de Cristo, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un verso muy conocido. Amén. Y versan así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a hablar de lo que es el amor. Nosotros como creyentes, amados, estamos en el mundo, pero nosotros no podemos caminar conforme al rudimiento del mundo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y en esta hora, eh, pastora, ¿por qué este tema? Amado, porque nosotros los cristianos tenemos que tener sabiduría. Tenemos que tener, mis amados, cierto manejo. ¿Sabe por qué, amado? Porque es que, bendito sea el Señor. La iglesia no se puede envolver en fiestas paganas. La iglesia no se puede envolver en lo que es el paganismo. Porque mis amados, porque la fiesta de San Valentín es una fiesta que ante los ojos de la humanidad y ante los ojos de ciertos creyentes, cuando no caminan a la luz de la escritura y al entendimiento, bendito sea el Señor de la palabra pueden traer situaciones un poco adversas. porque amado? Porque hay pastora, pero legalismo, religiosidad, no, hermanos. Es que nosotros no, ponemos, no podemos adorar lo que nosotros no sabemos. Usted tiene que tener una conciencia de lo que usted hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Me explico. La porción de la palabra que yo acabo de leer, San Juan 3:16. Está hablando, mis amados, de la más grande muestra de amor que ha podido pasar en la humanidad. La muestra de amor más grande no la hizo Valentín. La muestra de amor más grande la hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, amados, ¿por qué hablamos esto? Porque la iglesia tiene que saber que la fiesta de San Valentín es una fiesta que viene del paganismo. Dice la historia que Valentín... Era un personaje donde un emperador en sus tiempos, en el 200 de Cristo, dice que prohibió el casamiento entre los jóvenes. Y él, de una manera, diríamos para su tiempo, heroica, agarró y le permitió a los jóvenes que se casaran en secreto, invalidando lo que era el decreto de ese emperador que se había opuesto. Algunos siglos después, la Iglesia Católica, el Papa Gelasio, estableció como el día por esta hazaña el día de San Valentín como el día del amor y de la amistad. Pero yo le voy a decir algo a usted: la Iglesia no puede entrar porque ese sistema se aplica. Que hay creyentes que ese día se visten de rojo con blanco, hay creyentes y cristianos hacen intercambio de regalos de angelitos. También, mis amados, está que se visten de rojo. Y usted, hermano, no puede andar porque el origen de esta, de esta creencia no es cristiana evangélica, es cristiana católica. Y sabemos, amados, que todo lo que procede de ahí es una fusión de la idolatría. Porque cuando usted ve el personaje de Valentín, le aplicaron el término san. O sea que a lo mejor lo canonizaron. Y da tristeza, hermano, mire, eh, eh, leía un dato muy importante y es que la religión del Islam, que después del catolicismo romano creo que es una de las religiones que más auge tiene, más seguidores, prohibió la celebración en sus filas de esta práctica. Entonces, hermano, para hablar de la preeminencia del amor hay que hablar de Cristo. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces nosotros vemos a San Valentín en la cultura romana, pero entonces en la mitología griega podemos ver a Cupido como el dios Ero, hijo de Venus diosa de la fertilidad, no, perdón, era hijo de Afrodita, diosa del amor y de la fertilidad. Esta, estos personajes pertenecen a lo que es la mitología, al panteón griego, al, a los dioses del Olimpo. Entonces, mis hermanos, usted se puede dar cuenta que nosotros no nos podemos desenfocar. ¿Cuál es la figura de Cupido? El personaje de un niño o una persona adulta, desnuda con una flecha flechando el amor, pero usted se da cuenta que todo el común denominador que el enemigo trae con estas prácticas de ocultismo es quitarle la esencia a lo que es la sangre de Cristo y el amor de Dios por la humanidad. Entonces, cuando nosotros analizamos ese amor humano, nos vamos a 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante, donde la Biblia te da las pautas de lo que es el amor genuino. Dice que el amor es benigno, que el amor no es jactancioso, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre y todo lo soporta. Entonces, hay amores: eh, está el amor, que es el amor de pareja, el amor que siente un hombre hacia una mujer, está el amor filial, que es el amor a una amistad, a un padre, a un amigo, a un hermano. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios. Y de ese amor que yo te quiero hablar. El día del amor es el amor ágape, el amor de Dios hacia la humanidad. No como el diablo le ha querido hacer entender a la humanidad de que el Señor creó la creación y que se fue y dejó la humanidad a su, de, a su, a su suerte. El Señor creó un plan de redención. El Señor puso eternidad en la vida del hombre, pero también mis amados le dio la capacidad al hombre de escoger entre el bien y el mal. Entonces, mis amados, podemos analizar, gloria al Señor, que Dios cuando te va a dar una relación, Dios no te engaña, Dios no no es así. El amor de, de una pareja en el amor de Dios es con amor, es con respeto, no es un amor que viene viciado, no es un amor que viene con celo, con maltrato, con, con disensiones, porque el amor haga pesar el amor divino. El amor de Dios es lo que ha sustentado el mundo. Ese fue el plan de redención. No fue que el hombre pecó y se tomó un plan B. Todo estaba amado fríamente calculado para darle a entender a la humanidad que solamente en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Que para este mundo sin caos, Cristo es la solución. Y que Dios y en Dios no hay un día determinado del amor. No hay un día, hermano, porque vemos que la gente que no conoce a Dios dice, ese día es el que toma para hacerle un regalo a un amigo o a una madre o a su esposo. Y humanamente se puede ver bien, pero el día del amor son todos los días de la semana, son todos los días del año donde usted puede dar gracias a Dios, pero usted puede honrar a Dios por el tener el amor de una esposa, de un familiar, de un amigo. Entonces nosotros como iglesia no podemos seguir arrastrando esos conceptos que lo que hace es que le hablan portales porque son entidades de idolatría, demonios que canonizan, personas que le establecen un nombre. Y se hace una celebración. Al único que hay que celebrar es a Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y podemos entender, hermano, que la muestra de amor más grande la dio nuestro Padre Celestial cuando mandó a Cristo, cuando mandó a la humanidad a morir por la humanidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, hermano, no es bueno. Que nosotros, los méritos de nuestro Señor Jesucristo, se lo estemos dando a una persona, a una deidad, porque ¿qué se esconde detrás de Cupido? ¿Qué se esconde detrás del día del supuestamente día del amor? Se esconden, se esconden entidades demoníacas, se esconden situaciones difíciles. Entonces nosotros no, ponemos, no podemos andar como andan los paganos, conforme a celebraciones que no vienen necesariamente de nuestra fe cristiana. Porque aunque se oyen eh, como prácticas cristianas, hay personas que dicen que ser seguidores de Cristo. Pero cuando usted lo pone en la palestra pública, su vida y el fruto de su vida no va acorde con lo que ellos están hablando. Entonces, las cualidades del amor, es un amor que ama, es un amor que respeta, es un amor que cuida. Dice la Biblia que el amor no se envanece, que el amor no es actancioso. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree y todo lo soporta. Cuando usted toma este tipo de amor y usted hace un contraste en lo que es el amor humano, que si tú no me quieres yo te voy a matar y si tú no me quieres yo me mato y que yo no puedo vivir sin ti una melancolía, una melancolía y una nostalgia, eso aparentemente es amor, eso es una posesión. Porque el amor maduro es inteligente, el amor pregunta, el amor conversa. Eh, yo me encontré con una pareja de ancianos en un lugar, eh, ellos estaban desayunando y yo entendí por el espíritu que estos ancianos eran pastores. Y cuando le preguntamos que cuál era, que cuánto ellos tenían de casado, nos dijeron que tenían 62 años de casado. Y cuando le preguntamos cuál era el secreto, ella decía que el amor y la comprensión y ella hablaba del respeto. Entonces yo quiero que tú sepas, iglesia, que no te conformes que el que te diga a ti, no, pastora, no amada, yo quiero, vístete de rojo, vamos a hacer el intercambio de regalo. Tú le digas que la muestra de amor más grande que hizo un ser humano en la faz de la tierra fue el Cristo glorificado. Gloria sea el nombre de Cristo. Si personas que andan en sectas erróneas, tienen la facultad de decirle a su ferigrese que no celebren esta actividad porque esto es meramente pagano. Como nosotros, siendo los hombres de Dios, mujeres de Dios, lavados con la sangre del Cristo. De la gloria le vamos a dar bueno y válido a ese tipo de bodas, perdón, a ese tipo de celebraciones. Somos creyentes, somos cristianos y aunque estamos en este mundo, nosotros no militamos según los conceptos y los preceptos de este mundo. Dios te bendiga de una manera especial, Dios te guarde. Este ha sido nuestro eh, corto pero poderoso video concerniente del Día de, de, del Amor y del Día de la Amistad. El mejor amigo que un ser humano puede tener es Cristo. Cristo no traiciona, Cristo no falla, Cristo no se envanece. Gloria al Señor. Todos y todas se pueden ir y se pueden escandalizar, pero Jehová nunca se va a apartar de ti y Jehová nunca va a dejar de amarte. Bendito sea el nombre de Cristo. Recuerda que Cristo te ama. Que Cristo te quiere bendecir y que Cristo te quiere salvar y te quiere cambiar. Solamente dale la oportunidad y recuérdate que no es un cupido, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuérdate que no son emociones ni sentimentalismo. Es la, sangre, es la sangre del Cordero derramada en la vida de un hombre por amor a sí y por amor a su benevolencia. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Hay que amar. Hay que amar como Dios nos amó. Hay que amar sin condición. Hay que amar sin esperar nada a cambio. Hay que amar porque dice la palabra que son la fe, el amor y la esperanza y estos tres concuerdan. Pero dice la palabra que el mayor es, la, es el amor porque las lenguas van a dejar de cesar. Los dones van a dejar de cesar. Y el amor que tú le tengas a tu, a tu prójimo es lo que va a permanecer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate tú como persona. No puedes andar en la vida amalgada y enlutada. Pero tampoco puedes andar erguida con. No, no, no. Tienes que andar con un equilibrio. Y gloria al Señor. Dale gracias al Señor. Saber que el amor es algo. Que fue establecido por Dios y que por amor Dios creó los hombres en la faz de la tierra. Y por ese mismo amor mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es un amor inmensurable. El amor de Dios no es acondicionado. Y el amor que Dios nos tiene en un aspecto es acondicionado, pero para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios conmigo y es Dios sinmigo. Entonces te quiero decir que te aferres a ese amor de Cristo. Dios va a permitir que te traicionen sentimentalmente, que te hagan cosas, no para que odies ni para que maltrates. Es para que tú entiendas que he puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo para siempre. Eh, eh, gloria al Señor. Quiero... Eh, decirte que el amor es lo que te va a ayudar a perseverar en esta vida. El amor tiene sus condiciones y dice que el amor no busca lo suyo propio. Dice la palabra que el amor no se envanece. Entonces, hermanos, lo que le falta a este mundo es un poco, es una gran porción del amor de Dios en la tierra. Nosotros como creyente, como evangélico, tenemos que hacer siempre esa oración y es decirle al Señor, pedirle a nuestro Padre que el amor no se, nos, no se nos apague en nuestro corazón. Porque el sistema que estamos mirando, la misma palabra dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces van a haber personas, pastores, familias, no importa el estatus económico y social, que de una manera u otra van a querer dañarte. Cuando tú eres una persona que ama y eres noble, el diablo se encarga de mandarte cristiano y los cristianos se descuidan y tú lo amas y tú lo quieres y ellos se portan de una manera no honrando la retribución del amor que usted le dio, sino que lo hacen de una manera más eh, con mala ingratitud. Por eso cuando usted le vaya a servir a alguien, cuando usted le vaya, amado, a extender la mano a alguien, no vaya pensando que la persona le recompense. Porque, amado, porque las personas nunca te van a responder como tú le has servido. Entonces tú le dices al Señor, invade mi corazón, dame la sabiduría para yo saber que lo que yo voy a hacer es por ti y procede de ti y es para ti. Gloria sea el nombre del Señor. No podemos dejar que el sistema nos colase. Dice la palabra que dijo alguien, y hallará Dios fe en la tierra, porque el mismo Señor sabía que los designios del hombre iban a ser constantemente y de continuo al mal. Y, poner es, y por tener esa continuidad al mal, entonces no permitió que Dios desarrollase lo que quería desarrollar. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hay que confiar en Cristo. Cristo tiene el control, Isabel. Que la máxima expresión de amor que puede tener un ser humano en la tierra es la Biblia, es la palabra de Dios, es el amor de Dios, es todo en lo que Dios no ha delegado. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios es bueno, Dios es santo, la gloria y la honra es del Señor. Y nunca, iglesia, permita que el enemigo te robe el amor porque el amor es que no va a llevar hasta la salvación de nuestras almas. El amor a Dios, el amor a nuestro prójimo, el amor a nosotros mismos, el amor a la familia y no dejar que la quizás la ingratitud de un familiar, la ingratitud de un inconverso Quizás la ingratitud de tu pareja, la ingratitud de alguien, te quiten ese amor en el alma, eso que Dios ha establecido en tu vida. No permitas, no mantente tú. Aunque el otro no ame, ama tú. Aunque el otro tú siembres y tú entiendes que no recibas retribución de la persona en la que sembraste, recuerda que de allá para acá tú lo vas a recibir por es mediante al Dios del cielo. La sangre de Cristo te cubra, la sangre de Cristo te guarde. Y recuerda que nosotros los cristianos no celebramos día de San Valentín. Porque San Valentín o Valentín no fue la persona que dio la muestra de amor. La muestra de amor más grande sobre la faz del globo terráqueo en todas las edades. Desde la eternidad y hasta la eternidad la dio Cristo. Emanuel, que dejó su trono de gloria y vino y se hizo carne y habitó entre los hombres, y luego ascendió al cielo y no hizo acepto en el amado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom, shalom. Eh, no te olvides de darle like al, al, al video, compartirlo, darle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Pastora Kenia Fernández, Maná del Cielo. Shalom, shalom.